En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se estudian eh, los motivos por los cuales decimos que Cristo es Dios, y también la conciencia que tenía de Cristo, que tenía Cristo de sí mismo, este es uno de los que se destacan. Los que escuchaban a Jesús percibían, lo decían así, lo recoge el evangelista, que hablaba con autoridad. Y Jesucristo era consciente de que lo hacía de ese modo. Pero ¿a qué se referían? ¿Qué quería decir autoridad? Eh, primero que tenemos que aprender es a distinguir entre autoridad y poder. La autoridad, por lo menos en el sentido en que lo habla el Evangelio, se refiere a la capacidad de persuadir y de cambiar algo. Tengo autoridad para hacer esto o esta persona tiene autoridad. Se refiere a la capacidad moral de esa persona. Mientras que el poder representa la capacidad de mandar algo, de obligar a algo. Una persona puede tener autoridad. Ser una persona que realmente tiene un prestigio y que su opinión influye en la gente y no tener poder. Y una persona puede tener poder dentro o fuera de la iglesia, puede tener todo el poder, ejercer el poder y no tener ninguna autoridad, no tener ningún prestigio. Y si se hace lo que manda es a la fuerza y no por convencimiento interior. Pero cuando hablan de la autoridad de Jesús, no solo se refieren a ese prestigio, a esa capacidad de convencer esta persona, cuando habla es una persona que convence. Pero no solo se refieren a eso, se refieren a que nuestro Señor estaba cambiando las leyes. Y esas leyes que cambiaba no eran unas leyes menores, sino que eran leyes dadas nada menos que por el gran legislador de Israel, que fue Moisés. Habéis oído que se os dijo, decía nuestro Señor con frecuencia, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, está cambiando las cosas, en muchos aspectos, ¿eh? y no eran aspectos menores, para, para los judíos el tema del respeto del sábado, por ejemplo, no era y no sigue siendo un aspecto menor, sino algo esencial y muy importante. Para los judíos el tema de la circuncisión o la cuestión de que no se podía comer cerdo era tan importante que los macabeos habían muerto por eso. Nuestro Señor cambia y cambia porque tiene la autoridad para hacerlo. No tiene el poder. Es decir, Él no tiene las legiones romanas que vayan a ir contra los que se le resistan, o los guardias del templo que van a después, van a apresar a los seguidores de Jesús después de la resurrección y a él mismo. Él no tiene poder, pero tiene autoridad. Y lo tiene porque él es el supremo legislador, él es Dios. Moisés fue un enviado, dijo lo que tenía que decir, muchas de esas cosas. Siguen teniendo valor, por ejemplo, los diez mandamientos, pero a partir de ahí muchas cosas empezaron a enriquecerse en el sentido de aumentar, pero empobrecerse en el sentido de que no eran cosas que provenían de Dios. No puede ser que tenga el mismo valor ante Dios y ante los hombres no comer cerdo que matar a alguien, o bien mmm, cocinar como es como no permiten los judíos cocinar en el mismo recipiente la carne de una res que a la vez la leche que ha salido de esa res son cosas de un rango que a veces ni siquiera merece la pena llamar pertinente sino ni siquiera es insignificante para nosotros por lo menos es algo que no tiene ninguna importancia mientras que Matar, robar, mentir sí que tiene importancia. Nuestro Señor, supremo legislador, porque es Dios, va a cambiar todo esto. Esto es un poco de exégesis a propósito de la lectura de hoy. Cristo es Dios, tiene la autoridad para cambiar y por eso lo hace. Y los que le escuchan lo perciben. Este hombre habla con autoridad, está cambiando lo que nos han dicho antes. ¿Cómo puede hacerlo? Porque está por encima de aquellos que nos han enseñado lo que hasta ahora hemos creído. Y dicen, esta forma de hablar es nueva, su enseñanza es nueva. Eso, naturalmente, molestaba muchísimo a aquellos que estaban defendiendo la enseñanza anterior. Pero luego hay otra cosa, el demonio. Aquí, en este Evangelio, se nos narra la expulsión de un demonio de una persona, es decir, hay una persona endemoniada y nuestro Señor le ordena que se vaya. Además, el demonio ha dado un testimonio de él. Sé quién eres, dice, sé quién eres, el santo de Dios, cállate y sal de él. Y el demonio le obedece. El demonio existe, no es una broma, no es materia de película, de ficción, no es... Un cuento inventado para engañar a los niños o a los adultos para meter miedo. El demonio existe. Y el mayor éxito del demonio es haber hecho creer a tantos que no existe. El demonio existe, los demonios existen. Pero el Señor tiene poder sobre ellos. Esta es la enseñanza. El demonio existe, pero el Señor tiene poder sobre ellos porque Él es Dios. El demonio no es Dios. Cristo es Dios. Dios existe y es el Todopoderoso. El demonio no. Eso significa que si tú te pones a servir al demonio y lo haces cada vez que cometes un pecado, si tú te pones a las órdenes del demonio, podrás tener algunos beneficios. Si robas, por ejemplo, tienes un dinero que no es tuyo. Pero al final... Te vas a tener que encontrar con aquel que está por encima del demonio y que te va a juzgar. El demonio te esclaviza, Cristo te libera. El demonio te invita al mal, Cristo te invita al bien, Cristo te invita al amor. Yo creo que con esto sería suficiente como para pedirle al Señor que nos liberara de nuestros demonios particulares, que nos librara, que nos ayudara a vencer las tentaciones para poder estar con Él en la tierra y en el cielo. Cristo es Dios, no lo olvidemos nunca. Habla con autoridad y eso no se puede decir de ningún hombre, solamente de aquellos que hablan refiriendo las palabras de Cristo. No cambiando las palabras de Cristo, sino comentando, glosando, pero sin cambiar las palabras de Cristo. Que así sea.